Puede que los leones sean los reyes de la sabana, pero incluso los reyes más fuertes tienen sus momentos de debilidad. De vez en cuando, estos depredadores se encuentran con su contrincante cuando otros animales en la naturaleza deciden ir en contra de su rey y protegerse. Desde un simple puercoespín que derrota a 7 leones, hasta una manada de búfalos que pisotea a un león adulto, pasando por una pequeña mamba negra que acaba con la vida de un león en ese mismo momento. Estás a punto de verlo todo. Aquí tienes 10 veces que leones se metieron con el animal equivocado. Número 10. Un cocodrilo derriba a 2 leones. Tanto los leones como los cocodrilos son depredadores superiores, lo que significa que tienen una relación bastante extraña en la que la mayoría de las veces el gato salvaje tiene la ventaja, pero a veces las cosas cambian y los reptiles superan fácilmente al rey de la selva, sobre todo si la lucha tiene lugar en el agua, como aquí, cuando estos dos leones entran en el río Lin Yantí para beber agua. No saben que un cocodrilo mortal está al acecho. Cuando el león más joven se adentra en el agua, el gato salvaje adulto le sigue, y mientras nadan por la masa de agua, el cocodrilo salta hacia el león más joven y le ataca con sus mandíbulas. El mayor se adelanta para salvar a su hermano, y mientras el más joven escapa, se le ve siendo arrastrado bajo el agua. Pero afortunadamente, los dos felinos salvajes consiguen escapar y salir del agua por poco. Pero si hubieran permanecido más tiempo adentro, no hay duda de que el mortal cocodrilo se habría salido con la suya. Número 9. León no es rival para el veneno de la serpiente. Aunque los leones tienen toda la fuerza del mundo para matar y cazar serpientes, normalmente nunca pierden el tiempo con ellas simplemente por los pequeños que son los reptiles, lo que significa que no contribuyen realmente a la dieta de un león. Pero lo que el rey de la selva no sabe es que estas pequeñas serpientes tienen un veneno que puede matar instantáneamente al más mortífero de los depredadores. Así, mientras la mayoría de los otros animales querrían mantenerse alejados de este león mortal, una sola mordedura de serpiente fue suficiente para que el depredador mortal quedara inutilizado. El león sufre un dolor agónico mientras el veneno de la serpiente se extiende por todo su cuerpo, haciéndole perder el equilibrio por mucho que el pobre animal lo intente. Al final, el felino salvaje sufre una muerte lenta y dolorosa mientras su familia lo observa desde un lado, demostrando lo poderosa que es una serpiente en comparación con este gigantesco depredador. Número 8. Cebra hiere gravemente a león. Cuando se trata de patadas poderosas, las personas piensan en el canguro rojo o quizás en la jirafa, pero te sorprenderá saber que la cebra puede vencer fácilmente a ambos. Por muy bonitas que parezcan, cuando se ven amenazadas, las cebras adultas pueden matar a leones adultos de un solo golpe en el cuerpo con una patada que se calcula que tiene una fuerza de casi 3.000 libras. Esta cebra intenta utilizar su potente patada para ahuyentar a un león que está demasiado cerca de capturarla. El león intenta atacar a la cebra por detrás, utilizando sus afiladas garras para hacerse con el animal. Pero en lugar de ceder ante el felino salvaje, la cebra propina no solo una, sino dos potentes patadas al león e incluso muerde al depredador justo en la cara para protegerse. Y bueno, todas esas heridas son suficientes para que el león se quede atrás mientras la cebra escapa rápidamente. Número 7. La estampida de un búfalo atropella a un león. Los leones y los búfalos son enemigos ancestrales. ¿Por qué? Pues porque con su tamaño, un solo búfalo es suficiente para mantener bien alimentada a toda una manada de leones. Pero eso no hace que la caza del búfalo sea más fácil para los felinos salvajes. Los búfalos tienden a oponer una fuerte resistencia cuando son cazados, y esta lucha solo se hace más fuerte cuando los búfalos están en un grupo. Por eso, cuando esta leona decide entrar directamente en una manada de búfalos con la esperanza de alimentarse de algunos de ellos, no tienen ni idea de lo que les espera. En cuestión de pocos segundos, los búfalos están zarandeando a la leona para acabar aplastándola bajo sus pezuñas y dejando su cuerpo en la base de la presa, donde otra leona acude a intentar ayudar a su amiga. Pero claro, para entonces ya es demasiado tarde. Número 6. Hipopótamo mortal mata a león.
Puede que los leones estén en la cima de la cadena alimenticia, pero cuando se enfrentan a un agresivo hipopótamo, su fuerza puede quedarse corta a veces. El hipopótamo tiene la mordedura más fuerte de todos los animales terrestres, llegando a las 1820 libras de pulgada cuadrada. Esta manada de leones hambrientos va tras un hipopótamo solitario, pero como el hipopótamo es un animal nocturno y puede ver mejor que todos los leones juntos en la oscuridad, el animal no solo consigue quitarse de encima a todos los felinos salvajes, sino que embiste contra uno de los leones en un intento de protegerse, hiriendo al depredador con su colmillo. Como resultado, el león pierde mucha sangre y finalmente fallece, mientras que el hipopótamo huye a salvo en la distancia. Número 5. Elefante contra una manada de leones. La mayoría de la gente no lo sabe, pero incluso los mortíferos leones no suelen ser rival para los gigantescos elefantes, especialmente cuando son varios. Y aunque los elefantes pueden ser uno de los animales más amigables en la naturaleza, su gran tamaño y peso son suficientes para acabar incluso con los depredadores más fuertes. Por eso, cuando estos elefantes se dan cuenta de que su cría corre el riesgo de ser presa de una manada de leones, embisten inmediatamente contra los felinos salvajes sin siquiera pensarlo. Y lo más sorprendente es que los leones ni siquiera oponen resistencia. Casi inmediatamente, toda la manada sale corriendo en dirección contraria, absolutamente aterrorizada por los agresivos elefantes. Número 4. Gacela escapa de león. Las gacelas son animales ligeros, lo que significa que corren a velocidades extremadamente rápidas, lo que les permite escapar de todo tipo de depredadores. Y como los leones son depredadores naturales de estas pequeñas criaturas, cada vez que las gacelas ven a un león embestir contra ellas, su cerebro detecta inmediatamente la amenaza y empiezan a correr lo más rápido posible por puro instinto. Esta gacela está sola bebiendo agua, cuando de repente un león le tiende una emboscada, pensando que la gacela irá en la misma dirección. Esto habría permitido al león perseguirla, pero con un increíble movimiento de Yuk, la inteligente gacela se va en otra dirección, dejando al león lo suficientemente confundido como para que el animal pueda escapar a salvo de sus garras. Número 3. Leona le da al león su merecido. Normalmente se espera que los animales de la misma especie se cuiden entre sí, pero cuando se trata de leones, las hembras se ponen inmediatamente en modo de defensa cuando tienen que vigilar su territorio o proteger a sus crías, incluso si eso significa atacar a los leones macho. Así que cuando este león macho se acerca sigilosamente a una leona que duerme plácidamente, se encuentra con un desafortunado destino cuando la hembra se despierta de su sueño. Mientras el león trata de permanecer lo más silencioso posible, la leona se levanta de repente y le muerde en el lapso de 2 segundos. A continuación, la leona sigue atacando y arañando al león con su garra para ahuyentar al macho definitivamente. Hablando de poder femenino. Número 2. Un solo puercoespín derrota a 7 leones. Los puercoespines son generalmente animales bastante inofensivos, pero una vez que se sienten amenazados, no dejarán piedra sin mover para protegerse, disparando sus púas al enemigo para intentar detenerlo. Así que cuando esta manada de 7 leones empieza a acorralar a un pobre puercoespín, de lo que no se dan cuenta es que este pequeño animal es mucho más inteligente que ellos. A medida que los leones se acercan al puercoespín, este levanta sus afiladas púas y se mantiene de espaldas a los felinos salvajes para que resulten heridos cada vez que intenten atacar. 3 minutos de idas y venidas, los leones se rinden sabiendo que este animal es demasiado inteligente para ser atacado. Número 1. Mamba negra mata al león. Las mambas negras son unos de los pocos reptiles que se aprovechan de los leones, y aunque sus colmillos son relativamente cortos y no infligen mucho daño, la mamba negra contiene un veneno neurotóxico mucho más concentrado que el de cualquier otro veneno de serpiente conocido, lo que significa que actúa con rapidez para acabar incluso con el más mortífero de los depredadores. Y es por este mismo veneno que esta mamba negra es capaz de atacar a un león adulto, matándolo en cuestión de segundos sin sufrir ni siquiera un rasguño.
Y bien, comenta abajo y suscríbete a Salvajemente si eres lo suficientemente valiente. Nos vemos en el próximo video.